Nos están echando. Solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya es, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender, que no me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer, ay viejo, que este juego a mí siempre me toca perder. Siempre, siempre me vas a vaciar. Solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos, por favor. Tal vez no puedas entender que no me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer, ay viejo, que en este juego a mí siempre me toca perder. Te quiero decir, no te preocupes, mi amor, que yo te voy a entender, que yo te voy a querer. We're gonna make it.
Muchas gracias. No son la voz de una sola generación, son la voz de muchas generaciones que hemos crecido, cantado, bailado con ustedes. Hoy vivimos nuestras noches más furiosas, las revivimos porque las empezamos a sentir nuevamente cuando estas canciones eran la banda de nuestra juventud, de nuestra rebeldía. Y lo siguen siendo, ¿eh? ¿Se acuerdan? Uy, tantos recuerdos con estas canciones, ¿no? Tanta fiesta, tanto bailar. Claro, quienes alguna vez fuimos jóvenes en los 80, en los 90, y también quienes nos sentimos jóvenes en el 2000, hoy nos volvemos a sentir de 20 nuevamente con los fabulosos Cadillacs, que están más vigentes que nunca, porque su último trabajo musical, La Salvación de Solo y Juan, no solamente ratifica la calidad artística de todos ustedes, sino que la vigencia absoluta de los fabulosos Cadillacs. Rafael, Vicentico, Flavio, quiero que pongan atención porque esta es la primera vez que han estado sobre este escenario y ahora viene algo muy importante. Quiero que escuchen los fabulosos a la Quinta Vergara, porque así estamos despidiendo este espectáculo y ustedes lo quieren premiar. Escuchemos a la Quinta habla. El público se manifiesta gritando, cantando con alegría y además con las manos. Y pide para los fabulosos, primera vez en este escenario, orgullosos de entregarle todos, la Gaviota de Oro en Viña del Mar. Esta maravilla. Bueno, muchas gracias, realmente muchísimas gracias. Como dije hace un rato, es un honor. Esperemos poder repetir esto. Para nosotros fue muy importante. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias.